En la charla de hoy vamos a trabajar acerca de cómo obtener resultados en tiempos de crisis. La idea es, bueno, revertir un poco esta palabra crisis, como bien decía Einstein, que sea verlo como una oportunidad. Con técnicas de programación neurolingüística vamos a definir objetivos, metas, para que los emprendedores puedan establecer como saber a dónde tienen que llegar y un rumbo de acción como para que, bueno, la crisis no los afecte y en el caso de que pasen estas cosas en el contexto, sepamos qué hacer. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a los emprendedores en estos momentos de crisis? Bueno, en primer lugar, tratar de no dejarse llevar por todo, más que nada por todos esos pensamientos pesimistas y por toda la negatividad por ahí, definir cuál es el objetivo que quieren como con su emprendimiento, objetivos de ventas. Y bueno, a partir de ahí establecer estrategias, ¿no? Decir, bueno, a ver qué puedo hacer para aumentar mis ventas, utilizar más las redes sociales, técnicas de promociones o de fidelización de clientes, descuentos. Es decir, hay una serie de tips que se pueden poner en práctica con creatividad, pero sobre todo cambiar un poco, ¿no? Esto de los pensamientos, tener por ahí pensamientos más optimistas.